Vamos a hablar una vez más del paro que se está desarrollando en Santa Cruz y que hoy ya está completando sus primeras 7 horas y 15 minutos del vigésimo día de paro indefinido. Ayer se ha confirmado que el paro va a continuar. No hay todavía en el horizonte una fecha en la que uno podría suponer que la medida sería levantar. Parece que van a continuar con la misma. Ya hemos hecho amplias consideraciones respecto a las pérdidas y todo aquello. Queremos saludarle, enviarle un afectuoso, cariñoso y respetuoso saludo, como siempre, a Adriana Salvatierra. Ella vive en Santa Cruz, ella es cruceña, por supuesto, y naturalmente tiene una mirada, una evaluación respecto de lo que está sucediendo en su departamento, en su ciudad en particular, y nos va a encantar, obviamente, pues, escuchar esos, sus criterios, esa su interpretación. ¿Cómo estás, Adriana? Te saludo nuevamente. Hemos estado contigo hace unos días, hace un par de semanas, escuchando justamente tus criterios. Nos ha parecido pertinente volver a ti como una importante fuente de referencia para que nos cuentes tu mirada respecto de lo que pasa en Santa Cruz. Nos está doliendo Santa Cruz, ¿qué quieres que te diga? Bienvenida, Adriana, buen día. ¿Cómo está, Eringo? Muy buenos días. Un abrazo a usted, al programa, a quienes hacen también posible desde el equipo técnico esta transmisión y al público que acompaña también a Villa Ayala. Mira, acá todavía, como decías tú, estamos ya entrando al vigésimo día. Sin embargo, este paro ya ha sido prácticamente desnaturalizado. ¿Qué te puedo decir? Los mercados están funcionando, algunos hasta mediodía, otros, salvo la violencia de algunos sectores que a veces llega a cerrar los centros comerciales, los obligan a cerrar en la tarde. La sensación que tiene el ciudadano de a pie es que hasta mediodía puede realizar con cierta normalidad sus actividades, algunos puntos de bloqueo en las rotondas, pero esto no es algo generalizado. En la tarde ya empieza a existir el ajuste. En la tarde ya, incluso te puedo decir algo, centros deportivos, gimnasios están abiertos, restaurantes están abiertos. De hecho, están tan abiertos lugares de café, que ayer veíamos determinados videos donde decían que grupos, informaban que grupos de gente se había ido a apostar a tirarles basura, a buscar que ellos cierren por la fuerza. Es decir, ya esto no es un paro, esto es una protesta. La dinámica se ha tornado en la siguiente, lo que te decía, durante la mañana puedes realizar con relativa normalidad tus actividades y ya en la tarde tenés que volver corriendo a tu casa porque sabes que la calle empieza a ponerse violenta. Yo creo que esta semana ya podemos hacer a estas alturas un balance preliminar y al final de la semana quizás un balance final del conflicto que nos deja, lo que todos sabemos, más de 700 millones de dólares en pérdida económica. Eso en lo macro para el gobierno departamental. Para las familias, es la pérdida de la capacidad del ahorro, las deudas, la incertidumbre de cómo vamos a llegar a fin de mes, familias que no han podido cubrir sus necesidades diarias porque viven precisamente del emprendimiento que diariamente recoge recursos y no se ha obtenido finalmente lo que buscaban los grupos de poder y los comités cívicos aquí en Santa Cruz. Un enfrentamiento y la polarización también del departamento, que eso es una herida más dolorosa y que demorará mucho probablemente en volver a reconciliarla entre cruceños, pero no hay, de verdad, un balance positivo de lo que dejan estos 20 días de paro. ¿Cómo cambiar el escenario? Bueno, eso quizás lo podemos discutir un poco más adelante. Para mí, la única forma que tiene el señor Luis Fernando Camacho al apuntar con la continuidad del paro, el comité cívico y la universidad, son precisamente estos esbozos de toma de instituciones que están en una tensión entre realizarlas y contenerse y replegarse nuevamente a los lugares de protesta. Entonces, la búsqueda de la transformación del escenario político creo que es no un desafío para Luis Fernando Camacho, sino un riesgo para los cruceños. De acuerdo. Tú has mencionado el balance económico, ¿no es cierto? Se sigue calculando que entre 36 y 40 millones de dólares es lo que pierde diariamente la economía cruceña, que por supuesto va a tener su correlato con la economía nacional. Escuchábamos una reflexión de Gary Rodríguez del IPSE que decía que esto va a impactar necesariamente en la proyección de crecimiento que se había hecho de 5,1% del PIB y por supuesto también en la inflación, ¿no es cierto? Hemos tenido ya algunos atisbos en la última
última medición que ha hecho el INE, y seguramente en noviembre se va a sentir con un poquito más de rigor. En el balance social, Adriana, tú que estás allá en Santa Cruz, el otro día manifestábamos estos otros elementos que no necesariamente se cuantifican en millones de dólares, pero que hacen a la convivencia dentro de una ciudad, ¿no es cierto? El tejido social, el tejido humano, si tú quieres, ¿no es cierto? ¿Cómo lo estás viendo? Considerando que hay ya dos muertos, ¿no? Además de algunos heridos, dos personas que han muerto. La primera, el primer día del paro, ese sábado allá en Puerto Quijarro, cuando un ciudadano falleció producto de la golpiza que le dieron con palos en la, con palo en la cabeza, etcétera. Y ayer en la madrugada, en realidad, ¿no es cierto?, a la medianoche, cuando un ciudadano circulaba con su motocicleta y se encontró con una pita que estaba colocada justamente para bloquear, que terminó degollándolo, ¿no es cierto? Dos personas fallecidas. Y nosotros hoy nos planteábamos el tema de cuántos muertos más se necesitan para que esto vaya un poco aflojando. ¿Cómo está el tema social? ¿Cómo está el ánimo de la gente? ¿La relación? ¿Cómo se ven ahora cara a cara? Recuerdo además, permíteme, Adriana, este último ejemplo, este último caso o recordatorio, el reloj, ¿no es cierto?, que volvía a su casa y sus propios vecinos, cuando estaba cerquita ya de llegar a su vivienda, la emprendieron a golpes contra él y lo llevaron hasta el hospital muy mal herido. ¿Es un poco así la situación como se está viviendo? ¿Es lo que están mostrándote algunos medios de comunicación, en particular algunos canales que tratan de generar más bien más tensión, más bronca, más odio, más resquemores entre los propios cruceños? ¿Cuál es tu valoración al respecto? Bueno, a ver, en los puntos de bloqueo, por ejemplo, que se mantienen en las zonas, digamos, fuera del cuarto anillo, mi casa, por ejemplo, una de las avenidas en la Virgen de Luján, si te encuentras en el día puntos de bloqueo, no son puntos de bloqueo necesariamente organizados por los vecinos. Normalmente, y eso se puede observar también, yo lo observo ahora en mi casa, quienes bloquean en las tardes, a partir de las 6, 7 de la noche, hay vecinos que bloquean, sí. Hay gente que... que fue convencida y que está convencida de que se puede lograr, si quieres, torcer la mano y lograr el censo en 2023, hay gente que está convencida. Y esa gente que está convencida, por supuesto, que expresa su desánimo, su descontento con las decisiones políticas, porque cree que quienes fallaron fue el gobierno y no cree que quienes fallaron fueron los que le mintieron diciéndole que con más de 20 días de paro íbamos a cambiar los razonamientos técnicos que plantearon que la fecha sea el 2024. Entonces, creyeron que esto era una definición de carácter eminentemente político cuando las decisiones se toman en base a criterios técnicos también. Y eso genera, por supuesto, un desánimo. Un desánimo que además se generaliza en la población, que pierde la capacidad de ahorro, que pierde la certidumbre económica de cómo va a llegar a fin de mes, que se confronta con el vecino porque al requerir un viaje de emergencia no lo puede realizar porque el vecino le cierra la puerta. Entonces, esas distintas formas de enfrentamiento. Si tú te das cuenta, gringo, de todas maneras es una protesta y no un paro. Porque si hubiera sido un paro real, hubieras tenido a los gremialistas en las calles. Y los gremialistas no están en las calles porque están trabajando. Porque están trabajando hasta mediodía, porque buscan llegar a su fuente laboral de una u otra forma, porque los comerciantes ambulantes continúan buscando ganarse la vida en las avenidas principales. O sea, no han logrado contener el impulso de la gente que necesita cerrar las cuentas al fin de mes con todo dentro, ¿no? Eso es lo que nos deja. Yo creo que eso que tú decías, el balance social tampoco es positivo, no solo por las pérdidas económicas, sino por la incertidumbre que genera esto. La incertidumbre principalmente económica de las familias que vienen ya de una crisis en 2019, porque muchos negocios también fueron obligados a cerrar, luego la crisis sanitaria y finalmente esta crisis política que golpea a los negocios que están volviendo a intentar nuevamente despegar y se encuentran con estos contextos. Veíamos una ceremonia religiosa, entiendo, así la denominaron los organizadores allá en el Cristo, donde se lo veía al gobernador Luis Fernando Camacho recibiendo ahí todo el apoyo de algunas iglesias evangélicas, etcétera, un grupo, una cantidad importante de gente que se congregó allá, ¿no es cierto?, para pues darle aliento, ¿no es cierto?, y decirle que esto tiene que continuar. La pregunta del millón es la siguiente: ¿esto hasta dónde va a continuar? ¿Hasta dónde se va a llegar, ¿no es cierto?, si estamos en una suerte de empate, ¿no es cierto?, en el que el gobierno no suelta
prenda para que el censo no se haga en el 2023 y del otro lado están quienes no sueltan prenda para que el censo sí o sí se haga en 2023. Daría la sensación de que estamos ante un callejón sin salida. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a dilucidar finalmente esta suerte de pulseta política, a tu juicio, Adriana? Yo creo que no pasa porque suelten prenda. Cuando nosotros revisamos con atención las actividades que ha planteado el INE, con más de 750 explicadas, razonadas, se hace una comparación con los documentos públicos que presentó la Universidad Gabriel René Moreno. Por supuesto que el Instituto Nacional de Estadística, que tiene la experiencia para desarrollar el censo, va a tener la totalidad del panorama. Y ese es un razonamiento técnico. Y yo no planteo lo técnico como una forma de arrebatarle la decisión a la gente. Lo planteo como un elemento a considerar para volver razonable el debate. De todas maneras, cuando uno analiza en términos lineales el comportamiento, incluso en este conflicto, más allá del comportamiento histórico de los grupos de poder aquí en Santa Cruz, la violencia es el único recurso que los reposiciona políticamente. El paro languidecía la semana pasada, hasta que sucedió el conflicto en La Guardia y los enfrentamientos de La Guardia. Pero el paro estaba languideciendo, la gente estaba volviendo a retomar sus actividades, estaba progresivamente buscando la forma de llegar a su trabajo. Es cierto, en la misma dinámica de ahora, actividades en la mañana y en la tarde se ajusta nuevamente a través de la violencia, pero estaba buscando de una u otra forma coexistir con eso. El escenario de violencia de La Guardia cambia la coyuntura, cambia el contexto y envalentona a quienes un día antes estaban pidiendo diálogo. Antes de los acontecimientos de La Guardia, Calvo y el señor Cuella, rector de la universidad, estaban pidiendo diálogo sin condiciones. El escenario de violencia hace que ellos se envalentonen y pidan cinco condiciones: presencia de organismos internacionales, derogación del decreto, liberación de los detenidos y censo 2023, y otras más. Entonces, solo a estas alturas, un nuevo escenario de violencia puede alterar la coyuntura política, puede rediseñar el escenario político para Luis Fernando Camacho. ¿Tienen el impulso? Sí, tienen el impulso. Por eso es que han planteado la toma, entre comillas, pacífica de las instituciones y después de la tarde han tenido que replegarse. Porque ellos saben que en el momento en que toman las instituciones, ¿contra quién van a luchar? Si la gente que en teoría está en los puntos de contención del movimiento al socialismo en las zonas de la ciudad están o en el Plan 3000 o en el Distrito 12 cerca de la refinería y los lotes. No van a aproximarse a las instituciones para enfrentarse de forma violenta. El movimiento campesino declaró un cuarto intermedio a sus movilizaciones. Entonces ellos lo que buscan es una toma de instituciones para buscar la respuesta por parte del Estado bajo el ejercicio de la violencia en la policía. Y no lo han encontrado. Y como no lo han encontrado, no les quedó otra opción más que replegarse. Insisto, la única ventana de escapatoria de este conflicto para el señor Luis Fernando Camacho es la violencia. Es el único elemento que puede permitir reposicionarlo políticamente, transformar el escenario político y buscar hacer esto un movimiento nacional, porque hasta el momento incluso los intentos de Carlos Mesa de enviar un proyecto de ley junto a Tuto Quiroga no logran establecer esto como un debate nacional. Que además no procede, ¿no? Porque respecto a esa iniciativa, ¿no es cierto?, como en su momento no procedía la sentencia constitucional que le hicieron proceder a la fuerza, en este caso no tiene sentido, ¿no es cierto? Está claro que un decreto tiene menos jerarquía, ¿no es cierto?, que una ley, pero atención, que las normas ya están estableciendo quién es el que convoca al censo, no es la Asamblea precisamente, sino es el órgano ejecutivo. Pero bueno, más allá de esa discusión, en ese mismo ámbito, Adriana, y vamos con este otro tema, ayer, honestamente lo confieso, de manera sorpresiva, lo vi al jefe de bancada del Movimiento al Socialismo, que por cierto fue, diríamos, llegó a esa instancia luego de una fuerte interna que hubo dentro del propio Movimiento al Socialismo y terminó siendo lo que dicen muchos o simplifica muchos como el candidato del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. Estamos hablando del diputado Andrés Flores, que ayer junto con la bancada o parte de la bancada del MAS salió diciéndole al presidente: presidente, nos parece que sería bueno que usted
vea la posibilidad de convocar el censo o la fecha de realización del censo que sea fijada para 2023. Incluso se animaron a decir qué tal octubre de 2023. ¿Cuál es tu lectura respecto de esto? ¿Será, diríamos, una suerte de mensaje interno, una voz interna que pretende que de alguna manera esto se vaya un poco aflojando y si bien no se va a resolver por lo estrictamente técnico, podría ir eventualmente a resolverse por lo quizás estrictamente político? Esto no se resuelve solo en términos políticos, porque lo político se toma también en base a criterios técnicos. O sea, yo creo que ambos elementos son complementarios. Yo no soy partícipe ni participo de aquellas versiones que dicen que lo técnico va a decidir, porque lo técnico le arrebata la voz a la gente. O sea, hay mucha gente que durante más de 20 días estuvo a la expectativa de que esto se solucione de una u otra forma, pero que se solucione de una vez con agilidad política, pero también habían elementos que debatir. Y yo creo que el error del diputado Flores, de nuestro jefe de bancada, es pretender abrir escenarios de discusión sobre elementos que ya tienen un respaldo y una discusión que se ha dado en otros lugares, que no obedecen simplemente a voluntades políticas, sino a reflexiones y a razonamientos que permiten tomar esa decisión. Yo creo que él, en el interés de mostrar apertura política, cometió un error comunicacional. Y el error comunicacional es no comprender los procesos que se enfrentaron en Trinidad, que llevaron a un diálogo nacional con diferentes actores, en los cuales también participó el Departamento de Santa Cruz a través de sus delegados, y esas conversaciones, esos diálogos técnicos, produjeron un resultado que fue informado por el ministro de Planificación. Entonces, creo que el interés de mostrar apertura, el interés de mostrar una imagen de diálogo, se sobrepuso a la realidad y a lo que realmente aconteció en Trinidad, que fue una definición de carácter técnico sobre la base de las informaciones que han desarrollado las diferentes autoridades de los gobiernos locales. A partir de esta reflexión y un poco cotejando lo que decías hace un ratito de que la apuesta de Luis Fernando Camacho va a ser necesariamente por la violencia, ¿hacia dónde estamos yendo, no? Estamos conduciéndonos a un escenario pareciera muy, muy riesgoso. ¿Cómo se desempata esto? ¿Cómo se destraba esto, Adriana, a tu juicio? Yo creo que el Comité Cívico Pro Santa Cruz debe dirigirse al pueblo en este tiempo de conflicto, decir la verdad, decir que plantearon una fecha que era difícil, que fue planteada como una pulseta política y no como un debate complementado entre lo político y lo técnico, donde la decisión también finalmente se toma en base a los elementos que puedan brindar las diferentes comisiones. Y tiene que decirle la verdad al país, tiene que decirle la verdad a los cruceños. Es muy probable que a partir del 21 se neutralice los paros como un mecanismo de acción política en el departamento de Santa Cruz. Es muy probable que a partir de ahora sea difícil convocar un paro porque este conflicto pone en duda la capacidad de un paro en el país, en Santa Cruz, como elemento de presión. Ya no pueden, o sea, ha sido neutralizado en la medida en que a partir de hoy ya no pueden decir que con una paralización se cambia una decisión que compromete el destino y el futuro del país. Y es muy probable que haya muchos que en el fondo lo que analicen es que con los paros, el 2019 no fue que interrumpieron el gobierno democrático y popular de Evo Morales, sino que fue la alianza militar y policial la que finalmente puso en jaque la democracia en nuestro país. Entonces, yo creo que de aquí a un tiempo ese análisis va a estar latente y la desconfianza sobre la convocatoria del Comité Cívico a los actos de protesta también.
Muy bien, Adriana, tú lo has mencionado un poquito. Quería justamente cerrar esta conversación contigo haciendo referencia a lo que sucedió hace 3 años. Hay muchos que seguramente estarán añorando esas épocas en las cuales un paro les daba estos resultados, una oración en el Cristo daba este tipo de resultados. Claro, era otro contexto y tú lo has descrito muy bien. Me permito simplemente incorporar a un otro elemento que para mí, para mi gusto, fue absolutamente decisivo en esas jornadas, que es la comunidad internacional. El rol que jugaron algunos países fue definitorio, ¿no es cierto?, para la caída de Evo Morales. ¿Qué sensación te genera recordar esos episodios que justamente hoy día como hoy, ¿no es cierto?, en el que estamos volviendo a hablar de una agenda bastante parecida, pero seguramente y esperemos con consecuencias diferentes, esperemos que la democracia esta vez no sea interrumpida? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo te ves con ese hecho, cuando lo ves a los ojos, ese hecho de hace 3 años? ¿Cuál es tu saldo a estas alturas de tu vida? Más temor que nunca, porque ya no veo que esto sea un hecho aislado ni espontáneo. O sea, en Brasil nuevamente están golpeándose las puertas de los cuarteles, así como fue aquí en Bolivia en 2019. Esos escenarios donde se golpean las puertas de los cuarteles producen una polarización de proyectos que finalmente derivan en la violencia. Y hoy, por ejemplo, lo de Brasil a mí me causa un particular temor porque ya no es Bolsonaro un rupturista que llegó a ser presidente, ¿no? Lo que decían muchos, un outsider del fascismo que llegó a ser presidente por casualidades, o en el caso de Brasil en particular por artimañas que llevaron al principal candidato con mayor respaldo electoral por parte de la izquierda a la cárcel para impedir su participación política. Hoy en Brasil, millones de brasileños han votado por Bolsonaro y esto ya no es un hecho aislado. Aquí existe un movimiento político que acude a tocar las puertas de los cuarteles cuando siente que la democracia no produce los resultados que ellos esperan. Y particularmente esa es la naturaleza del proyecto político también aquí en Santa Cruz de Luis Fernando Camacho. El ir a tocar la puerta de los cuarteles cuando por la vía democrática no se pueden cumplir sus peticiones políticas y electorales o sus aspiraciones políticas y electorales. Y eso es un riesgo para la democracia. Eso es volver a nuestra historia. Yo creo que en ese sentido no son tensiones políticas las que nos llevan a nosotros a proteger al movimiento al socialismo, al proyecto político, el gobierno y la revolución democrática y cultural. No son simplemente no es la disputa por el poder en sí, sino que es la protección de la democracia. Y eso es lo que sí genera cierto temor de lo que puede pasar a nuestra región. Seguro que sí. Como siempre, Adriana, es un placer escucharte, un placer compartir unos minutitos de reflexión contigo. Espero que pronto se resuelva lo de Santa Cruz y ya no tengamos que molestarte más, por lo menos no con esta agenda tan ingrata, que ojalá pronto se encuentre el camino de la solución. Sí, te mandamos un cariñoso saludo. Aquí todo el equipo te tiene un gran aprecio, un gran cariño. Te mandan un beso grande y yo te voy a mandar uno especial para mi próximo sobrino, que se llama Sebastián Andrés. Ahí le mando un cariño grande allá hasta Santa Cruz, ¿sí? Todo lo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un beso enorme, que estés muy bien. Saludos al equipo también y a tu gentil audiencia. Muchísimas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Adriana Salvatierra, cientista política, militante del Movimiento al Socialismo, ex senadora, que estuvo compartiendo estos minutos con nosotros. Vamos a hacer una pausa.